Hoy hablamos como invitada en nuestro espacio con doña María Salud Cano, que ha venido desde Pliego de Córdoba, nada más y nada menos, a traernos el producto de calidad aquí de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, y que ya sabemos todo que vamos a hablar del aceite, que es el oro líquido, y la cantidad de propiedades que tiene para la salud. Y ahora que ya empezamos a cuidarnos, que ya no me vale yo esto que ponía en las redes sociales, no, como hace tanto frío vamos a aplazar ya el cuidarnos para más adelante, no cuidamos siempre, eso es muy importante, y con buenos productos de calidad. Por eso hemos querido hoy mostrar a todos nuestros telespectadores pues esta gran firma, y que le agradecemos mucho la visita. Muchas gracias, María, por visitarnos hoy. Gracias aquí en nuestro por estudio. Estar aquí en tu... Bueno, más que acabas de llegar de Pliego, ¿no? Sí, sí. Y vienes cargada con todos los productos. De botellita y para la salud y para el paladar. Claro, la verdad es que hoy día pues salen muchas farmas, muchas marcas, muchas firmas, ¿no? Pero realmente hay productos mucho de fuera, ¿no? Que siempre tenemos la guerrilla con los italianos y todo eso. Sí. Pero si tenemos aquí lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Para qué vamos? Todo en Córdoba. Es verdad, ¿no? Y vosotros sois una Córdoba. Empresa familiar, ¿no? Háblame de vuestra empresa. Una empresa familiar que se dedica a la producción y comercialización de excelente aceite de oliva, y competimos con los mejores del mercado. Uh-huh. Bueno, esta firma, que esta marca, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que desde qué año, ¿no? Empezasteis, ¿no? A elaborar estos aceites, que vamos a hablar de muchas cosas porque tenéis un gran registro, muchos premios, y tenemos mucho que hablar de ello, ¿no? Sí. Muchísimo. Esta empresa empezó hace 25 años, pero hace 4 Juan María Cano González, su esposa María Prado, tuvieron la iniciativa de hacer un proyecto de comprar una almazara, un molino, allí en la zona, y empezar a producir aceites de muy buena calidad. Y por ello es tanto que últimamente tiene mucho reconocimiento a la calidad. Este último año tiene sobre 30 reconocimientos y competimos con los mejores del mundo. Uh-huh. O sea que fijaros, sí, ¿no? Que es muy importante. La verdad es que sí, porque estamos hablando de la salud, ¿eh? Y que tiene no un sello internacional, sí, de la calidad. Todo esto, además, porque los premios que tenéis, ¿no? ¿Por qué os lo han dado, no? ¿Por qué se os han dado estos grandes premios? Porque yo sé que todo esto es un gran trabajo, que la aceituna no toda es la misma, y no todo el aceite es el mismo, ¿no, María? O sea que, por ejemplo, yo uno de los premios que había leído vuestro era por el verde, ¿no? Por el color, por la madurez. Por el color, por el sabor y eso en la base, paladar, ¿no? En la base de muy buena calidad. ¿Qué es lo que ha hecho que tengáis tanto también éxito? También expresión en frío. También, o sea, que eso no sé lo que es, explícamelo un poquito, porque la presión así en no... frío es de que se recolecta en las propias olivares, se lleva directamente por separado cada variedad de aceituna y se prensa en frío para obtener todo su sabor y todo su aroma posible. Uh-huh, claro, para que luego cuando llegue a nuestra mesa, como estamos viendo aquí, que viene ella muy preparada, María, que me ha hecho mucha ilusión, porque trae incluso el plato con el aceite para que veamos el color. Sí. Yo el color es una cosa que, verdad, que nos entra mucho también por, cuando lo miramos, decimos, uy, este color verde sí que nos da, que parece que hemos cogido la aceituna y recién la hemos exprimido, ¿no? Como la que exprime un limón, ¿no? Sí. Y el sabor, pues claro, se nota muchísimo, que yo tengo que decir también que lo he probado vuestro aceite, y que también he probado además vuestras aceitunas. Que las hacéis, sí, deliciosa, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa que excelente calidad y sabor. Claro, yo me imagino cuando vas a un restaurante bomba y te ponen las aceitunitas y tal, estas que están ahí todas pochas y todo no sé qué, no, que dirán, no, gracias, llévanosla, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar también de este nuevo proyecto, ¿no? De este nuevo enclave, ¿no? Que es el Olispania, ¿no? Que es la gama, ¿no? Que habéis traído. Cuéntame de la gama de producción que tenéis también en el etiquetado, que ahora que estamos, bueno, la semana Santa, que además yo mostré un día, creo que es esta, ¿no? La de nuestro Padre Jesús Nazareno, sí, que la tenía yo aquí, además, sí, que sí, esta es mía, no te la vas a volver a llevar, ¿no? Que me ha encantado el proyecto, me ha encantado, sí, porque esto define mucho lo que es el tamaño también. Ahora que estamos, que en la mesa hay que poner una botella, que no se vale ya como antes la vinagrera, que venía con todo el convoy. Cuéntanos un poquito de este proyecto, María. Este proyecto es que la imagen que aquí mostramos es nuestro Padre Jesús Nazareno del Pliego de Córdoba. Y con fin del 425 aniversario de la hermandad, pues ha sacado este envase en conmemoración del 425 aniversario. Y Olio Hispania pues ha colaborado con 4.000 litros de aceite para este proyecto y lo ha donado y lo ha envasado
además bendecido y todo, ¿eh? Que tenemos está que decir igual que hoy día, por ejemplo, compramos una casa, ¿qué hacemos? Llamamos al párroco de nuestra iglesia, al que tenemos más confianza, para que venga a bendecirnos la casa, para que venga, a ver, que es cristiano, que cree, ¿no? Porque, bueno, pues habla de todo, ¿no? Pero nosotros que somos cristianos y además practicantes, pues sí. La verdad es que me parece muy, muy, muy buena idea, ¿no? Que sí, son productos que tenemos que hay que nos lo da la naturaleza, lo tenemos ahí de campo, que es que sí. Eso es la verdad la esencia también de la vida. Cuéntanos más cositas, María. Esta gama está orientada a la naturaleza. ¿Cuántas diferentes envases, bueno, etiquetado tenéis? No, el etiquetado son diferentes variedades. Uh-huh. Empezamos por esta que es la pajarera, autóctona de allí de la zona. Ajá, es que tiene un color muy bonito, ¿no? Comercializar. La alberquina. A ver, que ves que el dibujo, vamos a mostrarlo, María, porque me parece muy... Y todo viene con su certificado, ¿no? Que tenemos que ver, ¿no? De calidad internacional, uh-huh. Muy importante. Y son todos motivos así como también muy de naturaleza, ¿no? Como sí, porque somos respetuosos con el medio ambiente y uh-huh. La naturaleza. Por eso han sacado uh-huh. Este formato y está pintado la etiqueta en diseño en acuarela. La verdad es que, bueno, no sé si habrá detrás de todo esto una mujer. Y lo ha mencionado no es las mujeres que han estado diseño, detrás, ¿no? Pero también acompaña mucho el producto, que es de exquisito sabor, uh-huh. De aroma y puede acompañar cualquier plato. Diferente claro. La variedad, pues... Uh-huh. Cuenta, bueno, ya nos podía ir diciendo, ya que estás mostrando las botellas, que varía, ¿no?, uno de otro, porque también en aceite es verdad que esto es como las catas de las sí. Catas que se hacen, es que hay catas hasta de agua, ¿eh? Claro. O sea, que imagínate el aceite para todo lo que da, ¿eh? ¿Qué diferencia podíamos destacar entre uno y otro? Por ejemplo, el pajarera es más para ensalada. Se recomienda para ensalada más que para ensalada, la alberquina más bien para cocina, el uh-huh. Ojiblanca también para ensalada y arbozana uh-huh. Que también es muy peculiar porque tiene un aroma más afrutado. Ajá, y el de nuestro Padre Jesús para la tostadita por la mañana. El que de Padre Jesús es una mezcla de todo y como ya te has dicho tú muy bien, está bendecido. Y porque hemos querido colaborar con la hermandad de, uh-huh. De allí de... Bueno, aquí tenemos también San Pedro la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, verá cuando nos escuchen y nos vean, ¿eh? Y luego, María, también tenemos otros formatos que vemos allí, aquella botella que es muy bonita también, y otros formatos más, ¿no? Aquel formato también... es que el primero que ese fue se el primero, hizo ¿no? Hace 4 años, con ese se empezó. Que es también precioso, tiene ¿eh? Diferentes premios uh-huh. Y medallas de oro internacionales. Pero donde ya se ha conseguido mayor calidad y mejor sabor y en estas variedades. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, tenemos aquí como una cajita, ¿no? Que viene muy bien, pues fíjate esto. La cajita, ¿no? Como no. Para regalo. Es que es ideal, ¿no? Cógela si quieres, María, ¿tú qué? Dentro hay 4 latas ajá, de como 500 estas. Como esta. Y para transportarla, para llevarla. Para transportarla, para arreglarla. Claro, porque muchas veces transportar genial. A lo mejor un cristal, pues a lo mejor un peligro y, sí. Y bueno, nos podemos hacer daño y todo. Esto lo hemos hecho con intención de para viajar. Regalo. Y para llevártela por ahí al extranjero y todo sí, eso, ¿no? Sí. Aunque bueno, imagino que la exportación la lleváis también, ¿no? Porque sí, hoy sí. Día, ¿no? Con los métodos que hay, ¿no? En la exportación está sí, a la orden sí. Del día, llegamos, ¿no? ¿Cómo ha sido Dubai, la producción? Japón, María, ¿cómo ha sido la producción de este año? ¿Cómo este ha sido año la vendimia? Ha sido excelente. Y el aceite ha salido súper bueno, claro. Además. Que es que por eso que digo, era. En breve estas variedades, en cualquiera de ellas se pueden. Claro. Que es que era buen momento, porque además que el aceite acaba de, ¿no? de salir, era un aceite sí. Nuevo de este año, reciente, María. Sí, o sea, sí. Con lo cual, fijaros, ¿no? Qué privilegio tenemos aquí de hablar de este producto. Y además que estamos viendo el plato con el color, todo, ¿no? Que ya nos ha dicho María que cada uno es diferente. Y bueno, recomendación. Porque cada persona tiene un paladar diferente, uh-huh. Le puede gustar uno diferente. Por eso hemos elegido 4 variedades. Ajá. Estupendo. ¿Y qué dirías tú, por ejemplo, cuando vemos tanto, valoramos en el mercado, ¿no? Que hay tanta gama, ¿no? Tanta variedad de aceite. ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué vuestro aceite es diferente al resto de los aceites? El aceite es diferente porque la aceituna es de olivo centenario, de allí de la zona. Eso en cualquier sitio no está. Y eso hace que compita con los mejores aceites del mundo. Uh-huh. María, es tu buena cocinita, te sí. Hace muy la cocina. Sí, me da a mí, sobre todo aceite, yo me he criado... A ver, una recetita que lleve... Yo no comía pan con aceite, yo comía aceite con pan toda la vida. Qué bueno, ¿verdad? Te falta como el sí. Cámara, que se lo come a cuchara, vamos, a cuchara sí, sí. Se come el aceite. María, danos alguna recetita con el que sea fundamental el aceite. La mejor receta es para el desayuno, para empezar bien el día. Una tostada de pan de cereal auténtico. Con cualquier aceite de cualquier gama de esta botella,
y un, si se le puede añadir, un jamón de allí de la zona, pero bueno, eso ya bueno, de otra gente. Pues eso, yo pero bueno, que coman, que es una receta, un desayuno sano. Está muy bien. Y bueno, y si es Córdoba, tenéis vuestro salmorejo, ¿no? De sí. Cordobés, ¿no? Pues que es un plato también por excelencia, que allí sabe distinto. Yo no sé por qué allí en Córdoba sabe distinto el salmorejo, sí, sí, pero que es así. Y lo fundamental, diríamos que también la esencia de que esté tan rico es el aceite, ¿no? Acompañarlo con una de estas que recomendaríamos, por ejemplo, ¿no? Como las ensaladas, ¿no? Este, por ejemplo. Como para la ensalada, un toquecito sería ideal. Yo es que el aceite lo consumo muchísimo, es que yo hago una crema, por ejemplo, de calabaza y el toque final es un chorreadito de aceite de oliva, ¿eh? O sea, es que yo para todo, ¿no? Correcto. Y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Este producto que no sé muy bien cómo lo comercializáis, ¿no? Vamos a hablar de la parte de marketing, ¿no? ¿Cómo se comercializa el producto, el ¿no? producto y este... cómo se puede conseguir? No sé dónde está, no sé si está en los sitios gourmet, ¿en sí. qué sitio podemos encontrarlo? Lo pueden encontrar en tienda gourmet, tienda especializada y en la página web olinohispania.com. Uh-huh. Lo pueden comprar por internet si desean. Claro, eso es una maravilla. Hoy día el internet, que no hay que moverse ni buscarlo. Así que claro, es verdad que yo recuerdo que hubo en Estepona, igual que va a haber, que hubo, ¿no? Los premios de los cortadores de jamones y que ese festival, ¿no? Que organiza siempre Poppy y que tiene mucho éxito. Yo recuerdo que teníais un stand sí. también en esta feria internacional sí. de gastronomía, super... que es jamón y queso y aceite, ¿no? Que sí, son productos sí. que no pueden faltar. Tuvo ¿no? mucho éxito, muchas aceptación y muchos clientes uh-huh. pasaron y como duró 5 días, si no compraban el segundo, compraban el quinto. Sí, pero, verdad, ¿no? pero a lo largo de la feria de Estepona, mucha gente pudo probar estos aceites. Bueno, la verdad pues, es estos que... estos aromas tan exquisitos al paladar. Os tenéis que sentir muy orgulloso de vuestro producto, que dais salud, ¿eh? Que dais sí. salud y bueno, realmente yo es único. Yo animo a que las personas... tengan un desayuno sano y, si es posible, desayunen con aceite de oliva. Estupendo, María. Bueno, tendremos que ir un día a visitar vuestras instalaciones, vuestra fábrica y ver cómo se elabora, cuál es todo el proceso. Sí, porque es interesante verlo. ¿Verdad? Es que yo digo siempre, ¿no? Que hay que pensar y valorar, ¿no? Todo lo que hay detrás de una botellita. O sea, como imaginaros, ¿qué cantidad tiene esta botella, María, por ejemplo? ¿Qué cantidad 500 tiene? Mililitros. 500 mililitros. O sea, que para hacer esto, 500 mililitros, ¿cuántas aceitunas hace falta para hacer esto, María? Hace falta sobre unos 4 kilos. Fíjate, unos 4 kilos de aceituna. Coger esas aceitunas, que además hay que cogerla con cuidado, que tampoco se pique y no sea... ¿sabes? Y también yo creo que el aceite sale de esta calidad porque hay personas que se dedican al mimo de esos olivares uh-huh. y también eso aporta mucho a que... salga este aceite tan bueno. Claro, y fíjate que la temporada está, ahora ha empezado a llovido recientemente, pero sí. que también ha sido un tiempo seco. No sé si ese también pero el seco es bueno, ¿no? Es para la aceituna, bueno, ¿no? Para que no sea tan líquida, ¿no? Tenga más claro. esencia, ¿no? Bueno, muy seco no, pero lo importante es que tampoco, que no llueva mucho ni poco, una cosa uh-huh. media, y el frío también favorece a que salga este tipo de aceite de esta calidad. Está sorprendente. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, María. Te agradezco mucho tu visita, de verdad, venir de Priego a mostrarnos la calidad. Yo te lo agradezco muchísimo. Además, lo teníamos pendiente porque desde que empezó ya pues hacerse el de este año, ¿no? Que es el que tenemos aquí envasado, pues yo tenía muchas ganas de que vinieses también porque sí. sé que es una labor increíble y lo bueno que está que ya lo había probado yo y me ha encantado. O sea, que es que ya no puedo vivir sin él, ¿eh? Es que eso es así, ya es que te engancha, ya no puedes, sí, sí. ya te dan otra calidad inferior y ya dice el cuerpo, esto no es lo que me ha dado antes. Así que de verdad que apostamos por ello. Ojalá pues cada vez aprendamos más a cuidarnos con productos sanos y eso es esencial para esta gran familia que yo les saludamos. La empresa Olin Hispania puede aportar estos aceites para que la gente coma sano y aporta un granito de arena a una vida saludable. Bueno, María, vete, a ver si hacemos algún día una recetita con los aceites, ¿vale? Sí, vamos sí. a tener nuestros telespectadores. Muchísimas vale, gracias, gracias por venir, de verdad. Y estás gracias. Invitado cuando quieras, aquí gracias en tu casa. Por y por invitación. Supuesto también a tu familia, que vengan también y nos hablen de otras cositas vale. que también tenéis. Gracias, María. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.